Entonces, ¿qué es un laboratorio de cocina? Todas las cocinas son laboratorios. Hay periodistas que me han criticado el nombre porque como que es que en cualquier cocina se ensaya y cualquier cocina es un laboratorio. Pero el proyecto que yo decidí crear era un proyecto donde no solo me juntara con chefs, sino que vinieran ingenieros, arquitectos, contadores, todo el mundo, a decir, vea, vamos a vender empanadas en la esquina, venga, creemos el proyecto. Y ahí nace el apellido Laboratorio de Cocina, y ahorita les contamos ya qué es Gabriela, que es nuestro laboratorio de cocina abierto al público, que es un restaurante que abrí en homenaje a mi abuela en el patio de nuestra casa en Sabaneta, hace en noviembre del 2022, hace como un año y seis meses, y ha sido un éxito rotundo. Pues yo creo que han llegado a Sabaneta extranjeros que jamás en su vida pensaron que iban a llegar a Sabaneta. Es un restaurante donde solo se puede ir con reserva y vamos muy bien. Es un restaurante oculto porque es la fachada de una casa normal. Uno pasa por ahí y dice, no, esto es una casa normal de este barrio. Y en el interior hay un restaurante espectacular. Yo no he tenido el placer de ir, pero he visto fotos, he visto videos de amigos y me parece espectacular esta iniciativa. Juan, sí, la felicitación. Y sabes que es una cosa bacana, que vos no sabes qué vas a comer. O sea, es 100% sorpresa. Solo el día antes te mandamos la ubicación, una clave para abrir una puerta secreta. Es un menú para compartir, y decidí hacer el menú para compartir porque la cocina evoca muchas cosas. De hecho, lo que vamos a hacer hoy, estas tres mermeladas, que la idea no es aprender la receta de la mermelada, sino tips de cómo podemos utilizar la fruta. Pero ahora, por ejemplo, con una de las mermeladas vamos a hacer un dip y vamos a servir un platico para que compartamos. Perfecto, acá nosotros. Juanda. A partir de cosas que se iban a dañar. Lo mejor para poder aprovechar todos los alimentos, claro que sí, que tenemos en la cocina. Pero antes de empezar, vamos a recibir una llamada. Marleni Zapata desde Bello. Marleni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué has hecho, querida? Pues a contar un poquito de frío, pero qué rico que está lloviendo. Cierto. Gracias a Dios. Lo necesitábamos. Gracias a Dios. Estabas pendiente de las imágenes que nos estaban mostrando, claro, Alejo. Eso es en México, querida. Eso es en México. ¡Alejo! No, no, Marleni, mi amor, pero es que no es en ¿Hola? México. No es en México. Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Sí me escucha ahí o no? Hola. ¿Cómo estás? Ay, 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 no nos está escuchando, no nos está Marleni. Escuchando. Hola. Marleni. ¡Marleni! Escúchame. Marleni, ¿me está escuchando ahí? Sí. Ah, no, se nos fue. Pero no es en México, no es en México, es cerquita a México, pero no es en México. Ojo que hay premio sorpresa, ahorita lo vamos a regalar. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Marleni. Hola. Hola. ¿Nos escuchas? Ahí vamos a quedar toda la tarde. Hola. Marleni, hola, hola. Si quieres, vuélvenos a llamar. Ya sabes que no es en México, pero investiga, busca porque está fácil. Es en Centroamérica y te vas a ganar una mermelada de las que vamos a preparar aquí con nuestro chef invitado, con Juanda, y un regalo sorpresa que Alejo ahorita nos va a contar qué es. Juanda, empecemos. ¿Con cuál bueno, vamos a comenzar? Vamos a comenzar con, bueno, todas son muy fáciles. Yo acá traje tres cosas para endulzar. Tenemos miel, tenemos azúcar y tenemos panela. Uh-huh. ¿Cierto? Acá mi equipo me empacó zumo de limón ya listo. Está perfecto. Normalmente cuando lo hago en casa lo exprimo ahí mismo. Y vamos a hacer una mermelada de frutos amarillos. No voy a decir los complementos todavía para que miren eso cómo se puede integrar de chévere. Frutos amarillos, fresa y tomate de árbol. Delicioso. La de frutos amarillos es una combinación de frutas que podría no ponerle nada más. A la de fresa le vamos a poner jengibre, pero por ejemplo el jengibre hoy combinaría también con estos, entonces uh-huh, literal es abrir la nevera y decir, venga a ver. Inclusive hasta con bolsitas de té, uno puede poner una bolsita de té en la fruta mientras se va haciendo la mermelada y vamos a impregnar ese sabor. Por ejemplo, té matcha, que muchas personas lo consumen como un té ya un poco más saludable, una bolsita de té verde y así sucesivamente. Para la de frutos amarillos veo que tienes acá mango y piña. ¿Deben estar muy maduros o no importa? Bueno, el concepto es aprovechar la fruta que se va a dañar y normalmente las frutas cuando ya se nos están dañando, por ejemplo, banano. Por ejemplo, inclusive si tengo unos tomates chontos muy maduros, lo podría mezclar con tomate de árbol. En este caso sí está muy maduro, pero la piña, por ejemplo, estaba en perfecto estado, solo que lo quise hacer con esta receta, pues con esta fruta, para poder ponerlo a... con esta fruta, para que ustedes puedan ver una combinación. ¿Ya lo pudiste aprender? No. No, espérate, que es que ahorita estaba funcionando perfecto. Vamos a ver si lo podemos prender. ¡Producción, por favor! Y si no lo pueden prender, licúan la fruta y hacen mermelada fría.
Alejo, ven y prende esta estufa. Esto Alejo, es muy tecnológico para nosotros. Me toca hacerlo a mí, pues todo, me toca hacerlo a mí. Ya, listo, vea, ya ahí no, la prendí. No, no está prendido. Ahí le sube la potencia. Sí, pero es que no. Ahí salió un letrero que dice Technical Difficulties. Un aplauso para Luisa, por favor. Luchi es nuestra productora estrella. Vio, lo que no cuadre Luisa, no lo cuadra nadie. ¡Listo! Ya la desbloqueó. Ah, bueno, listo. En todo caso, ahí Luchi, gracias. Hey, bueno, acá vamos a prender esto. Esto sube hasta 10. Lo vamos a poner en temperatura media. Y vamos a poner acá la fruta. No tiene que estar caliente. A lo mejor pongamos esta acá, que esta está más cantidad. Perfecto. No tiene que estar caliente. Eso, ahora sí, es que solo reconocía la huella de... Claro, solo reconocía la huella de Luchi. Y le vamos a poner... Ah, se me llevaron el agua de acá. Ahorita le voy a poner un poquito de agua. Cuando la fruta es muy, 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 muy madura, no tienen que ponerle tanta agua, ¿listo? Ah, mira, lo hacemos acá directo. Ah, ¿quieres que te llene esta olla? No. Listo. Ya, sí, mira. Un chorrito de agua y listo. Dependiendo de la textura que quiera para la mermelada, va a ser la cantidad de agua que le voy a poner. Si la quiero más espesita, menos cantidad. ¿Con qué quieres endulzar la de frutos rojos, la de frutos amarillos? Qué decisión tan difícil. ¿Con cuál me recomiendas? Ve, es una muy buena pregunta. Cualquiera de las tres no es saludable. Es lo primero que hay que tener en cuenta. No importa. No importa, listo. Entonces vamos con, bueno, vamos con azúcar. ¿Por qué con azúcar? Porque no quiero que me cambie el color a panela. Cuando ustedes en casa, hay mucha gente que dice, ay, yo voy a utilizar azúcar morena porque es más saludable. Eso es mentira. Okay. Listo, el azúcar morena no es más saludable. Si ustedes cogen un poquitico de azúcar morena, lo disuelven en un vaso con agua así, le dan dos vuelticas con la cuchara, se van a dar cuenta que queda el azúcar blanca y el colorante o el caramelo queda en la parte de abajo. Entonces, inclusive el azúcar morena tiene un proceso adicional al azúcar normal. Listo. La panela tiene un proceso de extracción natural. Uh-huh. Esta pues ya viene en polvo. Perfecto. Y la miel también tiene un proceso natural, pero eso no quiere decir que sea un tipo de dulce que podamos consumir en exceso o que podamos reemplazar todo el azúcar que comemos, en caso de que estemos hablando de un tema saludable. Voy a poner acá azúcar, yo no voy a medir. Al gusto, al ojo. Sí, le voy a poner ahí al ojo. También depende de qué tan madura esté la fruta que estoy usando. Y, por ejemplo, no lo tenía pensado, pero a los frutos amarillos, a esto también le puedo poner, por ejemplo, maracuyá, curuba, uchuva, y queda perfecto. Le voy a poner... ¡Qué delicia! Romero. Me encanta. Listo, una hierba increíble. Yo siempre recomiendo usarla con carnes rojas, pero acá nos va a dar un toque bien, 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 bien rico. Vamos a dejarla ahí y vamos a dejar que acá el calor haga lo suyo. Recordemos los ingredientes, Juanda. Necesitamos para la de frutos amarillos. Frutos amarillos. Los lo que tengan quieran en la casa. Acá hay mango y piña. Y en este caso le voy a poner un toquecito de romero. Pero mira que traje varias cosas para combinar. Traje jengibre, traje hierbabuena y traje romero. Todo, así uno tenga invitados en la casa, esto es un caso de venta, ¿sí o no? No es lo mismo que llegue alguien a la casa y uno decir, no, vení, yo saco esta mermelada con este mango que se me dañó de la nevera, a que uno diga, te voy a dar una mermelada de frutos amarillos con romero y unos pancitos recién tostaditos. Entonces ahí hay que de pronto trabajar para que en la casa se escuchen las cosas más mercadeo, claro, en la casa. Juanda, una vez tengamos listas las mermeladas, ¿cuánto tiempo duran en la nevera? ¿Cómo se conservan? Bueno, el azúcar es uno de los mayores conservantes que existen. Además, la fructuosa de la fruta va a ayudar a conservar súper bien. A todas las mermeladas, ahorita les vamos a poner un toquecito de zumo de limón. Una mermelada de estas, mínimo 20 días va a durar en la nevera. ¡Mucho! Y yo ahorita les voy a enseñar a hacer con queso crema. Ahorita escogemos una de las tres mermeladas para que hagamos un dip. Entonces, delicioso. Así, por ejemplo, un sanduchito y uno en un lado del pan pone mostaza. Siempre uso ese truco, mostaza. Y en el otro lado pone una mermelada de fruta o un dip con queso crema.
y ya le pone jamoncito, quesos, eso queda absolutamente delicioso. Qué rico, delicioso. Porque generalmente uno cree que las mermeladas para comer con galletas, pero se puede usar en un montón de preparaciones. Mira, te digo ideas. Sí, por mientras favor. Estoy diciendo ideas, voy a poner esta fresa. Acá ya mi equipo del restaurante me mandó pues todo listo. Todo picadito. Porque como yo soy hombre y no soy capaz de hacer dos cosas al tiempo, entonces yo decía, si me pongo a picar todo eso allá, no hablo nada y no explico nada. Fresa, acá pues porque es muy juicioso que me la mandaron así, pero incluso ustedes cuando la vayan a hacer en casa, nada, si la fresa ya estaba muy madura, así la machacan con un tenedorcito y ya. Pusimos fresa, vamos a poner lo mismo, un poquitico de agua. ¿Así? Bien. Listo. Sí, se te fue la mano, no, mentira, está bien. Esta ya como es más oscurita, puede utilizar panela. Perfecto. Juan David, ¿cuál es la? Ya yo sé que la gente se está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre la panela que yo hago, la aguapanela en mi casa, y la normal? Simplemente esta es pulverizada, pero es la misma panela. ¿Cómo la podemos pulverizar en casa? No, es mejor comprarla pulverizada. Si yo tuviera, por ejemplo, si por ejemplo tengo una aguapanela, hay gente que en Antioquia todavía hacen cafecito en aguapanela y todos los días por la mañana hacen aguapanela. Sí. Entonces uno va y saca un poquito de la aguapanela y en vez de ponerle agua, pone aguapanela. Y vamos a ponerle el chorrito de zumo de limón de una vez a cada una. Listo, Juanda, mientras esto está... Yo te iba a dar una idea, pero ahorita te la doy de cositas que se pueden hacer con mermeladas. Vamos a recibir una llamada, Tatiana Hernández desde El Poblado.